¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, noche, ya hay que decir. Estamos acá en el tercer programa que le dimos a llamar El Aguante. Estamos acá en Del Sur TV, el canal más popular de la provincia de San Juan. Gracias a todos por estar ahí de aquel lado, compartiendo como siempre, acompañándonos en este programa, ¿no? Que viene después de este ranking tan popular que tiene el canal, este programa tan lindo que se hace acá en Del Sur TV. Bueno, nuestro programa, como decíamos, le dimos llamar El Aguante. La idea es traer artistas, invitados, deportistas, bueno, todas aquellas personas que tienen algo para mostrar y que muchas veces, bueno, no se difunde, no tienen a veces la suficiente, el suficiente acompañamiento, quizás de otros medios o de quien sea, ¿no? La idea es nosotros mostrar acá y hacerles el aguante, que eso es muy importante para nosotros y fue la idea principal de hacer este programa. Así es que, bueno, de eso se trata el programa. Han pasado ya artistas por acá, han pasado en este canal, es que es muy popular, pasan permanentemente, ustedes los ven, artistas, músicos. Bueno, la idea de nosotros también es sumarle artistas, deportistas y muchos más. Bueno, nuestro programa se transmite por acá por Del Sur TV, estamos muy orgullosos de estar acá. Le agradecemos, bueno, a Andrés Lencina, ahí el director. Y bueno, el número de mensajes que tenemos para quien quiera comunicarse es el 2645-32-3130. También contarles, bueno, que tenemos anunciantes que nos dan una manito para que nosotros hoy día podamos estar también bancando este espacio y poder salir, que eso también se los agradecemos. Así es que si el director tiene ahí a nuestros anunciantes para nosotros ir mostrándoles un poquito quiénes son todos y cada uno de ellos y los que se quieran ir sumando, es muy importante. Bueno, estamos ahí con la peluquería de Faction Jair, que es de Emiliano Arévalo, y hoy día vamos a estar jugando con él al 2645-480787. Pueden sacar sus turnos y él va a estar sorteando unas mechitas ahí para que vayan y se pongan facheros, para que se pongan lindos todos aquellos que les gusta ir. Y aparte tienen un estudio de barbería, que ya vamos a estar hablando también algo muy importante de ellos. Ahí justamente está estudio de barbería. Ahí en ese momento están dando un curso de barbería y ya les vamos a estar contando que pronto se vienen los nuevos cursos para ir a tomar, quien quiera tomar el básico de barbería. Ellos te lo entregan con una certificación y dura 4 meses. Así es que bueno, vamos a estar pasando ahí justamente todo lo que ellos hacen. Ahí como ustedes están viendo, son gente que está aprendiendo y eso es muy importante porque es un oficio. Así es que gracias a Faction Hire que nos da esto. Bueno, ahora vamos con un candidato que se viene con mucha fuerza en Pocito, que es Emilio Furlán. Se va a postular como intendente. Emilio Furlán va con José Luis Gioja como gobernador. Con más trabajo vamos a levantar a Pocito, dice. Trabajo digno, servicios de calidad y crecimiento tecnológico. Vamos a recuperar nuestra dignidad. Es el eslogan, vamos con más trabajo para levantar Pocito, es lo que nos manda a decir acá Emilio Furlán, que va como candidato a intendente en el departamento Pocito junto a José Luis Gioja como gobernador. Trabajo digno, servicios de calidad y crecimiento tecnológico. Con más trabajo levantamos Pocito. Ahora pasamos a este gimnasio Fuerza Libre, que nos da una mano también y que aparte de eso te pone bien. Hacer gimnasia te pone bien. El gimnasio tiene clases personalizadas, clases grupales para niños, niñas, adolescentes, adultos, hombres y mujeres. Adaptado y preparado las rutinas y las clases de las necesidades que tenga cada persona. Este gimnasio está ubicado en el barrio Quinto Cuartel. Sus números de teléfono son 1245-543289 y el 2644-501311. Sus instructores son Mercedes y Franco. Así que también los esperamos por ese gimnasio para que se pongan muy bien. Ahora vamos con Camino Roca, esta empresa constructora que está ubicada en Pocito, allá en calle 9 y Mendoza, o ex Mendoza y Joaquín Uñac, que se llamaría ahora. Esta empresa constructora son fabricantes de premoldeados, hacen cierres perimetrales con placas premoldeadas, cierres perimetrales con tela olímpica, fabricación de cámaras de inspección, adoquines, gárgolas que son las caídas de agua para la lluvia,
pilastras para tu medidor, caños para puentes para hacer el puente para que entre tu vehículo, pilares y mucho más. Esto lo podés encontrar en calle 9 y Mendoza, ex Mendoza, ahora Joaquín Uñac, al 2645-1523-47. Te podés comunicar y ahí, bueno, van a domicilio y seguramente te van a poder asistir con lo que a vos te esté haciendo falta en la necesidad. Ahí estamos pasando fotos de los cierres que hacen con los premoldeados, la verdad que son increíbles, los adoquines y todo cómo queda. Y ahora con la distribuidora Cabot, que se suma, muchísimas gracias a la gente de distribuidora Cabot, todo en bebida, te venden salsa de kilo, rollos de cocina, papel higiénico, leñas, paquetes de azúcar y mucho más. Hacen envíos a domicilio, te podés comunicar al 2644-562096. Está en Comandante Cabot, al oeste de Riobamba, una cuadra en Rivadavia, y tienen una sucursal en el departamento Rawson, en Zenobia Bustos, ahí en Rawson. Así es que bueno, y España. Bueno, eso sería la distribuidora que nos está acompañando ahora y se suma, distribuidora Cabot. Muchísimas gracias por sumarse a nuestros anuncios. Así es que bueno, y decirles que bueno, vamos a estar jugando con la barbería Faction Jair, con unas mechitas. Para el que se quiera hacer, puede participar. Ya saben el número del programa, 1245-323130. Y contarles también que tenemos hoy día la visita de un grupo que viene a mostrarnos su arte, viene a mostrarnos su música, que es Amuleto. Así es que bueno, vamos a ir hasta el primer corte comercial. Los vamos a estar haciendo pasar, que tomen asiento después y los vamos a hacer charlar un poquito y después obviamente que los vamos a hacer que nos muestren su música. Así es que ya estamos de vuelta acá en El Aguante por Del Sur TV. Ya volvemos. De vuelta, estamos acá en El Aguante. Como decíamos, ya hemos hecho pasar al grupo El Amuleto, que están acá los muchachos. Voy a tomar asiento yo también para que podamos charlar un poquito sobre el grupo, este grupo que nos viene a visitar hoy día. Y la idea, bueno, era invitarlos para hacer El Aguante. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Bueno, están bien. Bueno, si querés, nos vamos presentando, vos empezás y nos contás. Yo soy Cristian Sosa, guitarrista de Amuleto, primer guitarra de Amuleto. Bien. Yo soy Juan González, Juanche me dicen a mí, soy el cantante de la banda Amuleto. Bueno, yo soy Walter Quiroz y soy el bajista. ¿Está prendido? Fíjate para arriba, por las dudas corroboremos. Sí, sí, está saliendo bien, dale. Bien, perdón, dale, dale. Bueno, Walter Quiroz, el bajista de la banda. Bueno, yo soy Matías Recabarren, el percusionista de la banda y también hago coros.
Bien, bueno, generalmente el que es el cantante por ahí es el que más habla. No sé si vas a hablar vos, Juanchi, o van a hablarlo, o quieren. A mí me gustaría que todos hablen, todos cuenten un poquito de su historia, por lo menos. No sé si vos querés empezar, que vos sos el violero, ajá, que sos la primera guitarra. Contanos dónde arrancaste, cuándo. Bueno, de arrancar, arranqué en mi adolescencia con el instrumento. Empecé tocando piano. ¿Piano? Mira. Piano. No me gustaba mucho. Ingresé a la escuela de música. Me fui para la rama de cuerdas, digamos, guitarra. Y bueno, un poco ya, un poquito más grande, tipo 20, 22 años, empecé a tocar en bandas heavy. ¿Mirá vos? Sí, heavy metal. Está bastante bien, ¿eh? Pesado. Bien. Y bueno, después dejé un poco de tocar por cuestiones laborales, en fin, compromisos. Y hasta que nos conocimos acá con Juan. Y empezaron y con el folclore. Empezamos con el folclore. ¿Qué tal? Bueno. Así son los cambios en la vida, ¿no?, de las personas, está bueno. Vos, Juan, contanos un poquito. Bueno, yo empecé con el baile. Yo soy director de folclore, tengo un grupo. Ah, bien. Que bien. Le vamos a aprovechar, le vamos a mandar un saludo. Sí, de son las nenas de Amuleto. Para Lucía, para Daniela, Isabel. Y bueno, yo empecé con el baile, ahí donde lo he conocido a Cristian, que fue a tomar una clase de mía de folclore. Bien, claro. Y bueno. ¿Y en qué edad empezaste vos? Y he empezado de chico, no me quiero acordar, ya tantos años que han pasado. No, bueno. Así que. Generalmente los bailarines empiezan muy chiquitos. Sí, sí, sí. Yo he llegado a Cosquín, he estado en una final de Cosquín zapateando. Ah, mirá vos. Así que bueno, gracias a Dios, hacemos esta música que es para bailarines y nos siguen. La cantidad. Seguro, linda. Seguro que sí, eso está muy bueno también, ¿no? Es que eso creo que esa diferencia la marca por ahí el bailarín, que bailó y bueno, después le gusta cantar también para que los demás bailen, ¿no? Exacto, exacto. Está bueno eso. Por eso nos movió por ese lado. Música para bailarines. Bien, bien, bien. Bueno, ahí con el bajo. Sí. Bueno, la verdad que la historia un poco triste y linda a la vez. Yo, bueno, soy el último integrante en sumarme a la banda. Bien. Triste porque, bueno, lamentamos la pérdida de nuestra amiga Ana, que bien, era la bajista de la banda, el bien, lugar que hoy en día estoy ocupando yo. Y bueno, pero por algo. Claro, por algo pasan las cosas, ¿no? Claro, la vida es así, ¿viste? Sí. Siempre hablamos de esto, que bueno, creo que la vida hay que vivirla al máximo, porque uno no sabe cuándo deja de estar acá. Bien, sí, tal cual, casualmente es. Y está bueno que ustedes la nombren en la homenaje, sí, ¿no? Sí, siempre está presente. Claro, seguro que sí. Y bueno, yo comencé con el bajo cuando era chico, y bueno, por ahí, por una cosa u otra dejé de tocar, ¿viste? Y bueno, de grande volví a comprar un bajo y volver a incursionar en la música. Y bueno. ¿Qué estilo hacías? ¿Este o hacías no, un poco de todo? No, hacíamos rock en realidad con algunos amigos que tuvimos una banda. ¿Cómo se llamaba esa banda? Se llamaba Puede Ser Rock. Ah, mira. Y hacíamos todo rock nacional, algunos temas propios también, pero bueno, la vida un poco, como decías vos, viste, te vas redireccionando, vas buscando otros estilos y bueno, la verdad que fue bastante jugado esto y bastante, digamos, un desafío, la verdad que es un desafío y bueno, está buenísimo. Está bueno. Sí, y, sí. Y en la percusión ahí, contanos vos, ¿cómo fue tu trayectoria también? Bueno, la verdad que yo con el tema música he venido como a conocer, a meterme en el ambiente hace 10 años, 8 años atrás. Yo vengo de otro estilo, vendría a ser, a nivel social, yo vengo del deporte. Ah, soy deportista. Deportista toda la vida, ciclista. Mirá vos. Pero el destino hizo que conociera a Juanchi, conociera a Cristian. Y como así animarme a tocar la percusión. Bien. En lo que es el folclore y bueno, y aprender día a día, ¿no? Seguro que es sí, lo que hacemos nosotros, digamos, en qué el bueno, de Amuleto. Qué bueno, ¿no? Porque bueno, cada uno tiene una historia distinta, han andado por varios lugares. Y bueno, se han unido por algo, la vida te une, ¿no? Eso también está bueno. Y bueno, siempre uno, ahí están pasando imágenes del grupo, ahí están ustedes ahí en las fotos. ¿Tienen redes sociales, digamos, el grupo?
por si alguien los quiere contactar, sí, sí, ubicar. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Facebook, ¿cómo estamos? Amuleto San Juan. Amuleto San Juan. En YouTube está Amuleto Banda Folclórica. En Spotify, Amuleto Folk. Bien. Y en Instagram, Amuleto Oficial. Bien. Siempre que pongan Amuleto, por ahí va a salir, digamos, en cualquiera de las redes. Bueno, ¿y por qué Amuleto? ¿Por qué el nombre? Sí, a veces algunos nombres tienen significado, algunos no. Nosotros creemos que amuleto significa, más o menos como dice la palabra, somos el amuleto de la suerte, donde siempre estamos, en las peñas, en los bailes. Nuestro símbolo hasta hace poco era el árbol de la vida. Bien. Nosotros creemos que es una música, vida, va todo ligado. Bien. Eso la verdad que es muy importante. A veces... algunos nombres tienen un significado, pero algunas veces no. Y bueno, pero hay personas que le buscan un significado al nombre, y está bueno también que sea, que tenga un sentido el nombre, ¿viste? Porque, qué sé yo, que es como que termina de rellenar todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hemos analizado muchas veces. Todo pasa por la música, como te dije, por la vida y por los amigos. Bien. Por eso somos el amuleto. Y hablar de la música, ¿a qué más o menos estilos se enfocan ustedes? ¿O es amplio, digamos, hacen folclore norteño, cuyano, se salen de la Argentina o es solamente por acá nada más cómo se mueven? Viste que hay mucha gente, sí, que hace latinoamericano, un poco de todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se lo quiere decir? No, pero o sea, hacemos norteño, o sea, música para bailarines. Sí. También tenemos a los cuyanos, por supuesto. Claro. Como San Juanino tenemos que también. Claro. Pero bueno, siempre es la misma rama, o sea, y lo que es, digamos. Y... no salimos del plano argentino, como decís vos, que claro, música, pero no, no, bien. Probemos con el micrófono de mano, que para pase que se escucha un poquito mal. Pásame, sí. Te lo vamos a pasar. Ahí. Para volver a... Y bueno, me decís que usan, tocan un poco de la música cuyana. ¿Cómo lo recibe la gente? Donde ustedes van a tocar, ¿cómo lo recibe la gente? ¿Sale la gente a bailar? ¿Se arman estos líos de gente abajo bailando? ¿Sí? ¿Lo toman así? Sí, sí, porque tenemos muchos seguidores. Ajá. Muchos seguidores, así que saben la mayoría que hacemos música para bailarines. Ajá. O sea, es más, cuando nos presentan, lo presentan como música para bailarines, como vuelvo a repetir. Ajá. Y sí, bueno, tenemos mucha repercusión en el baile, digamos, porque como te digo, hacemos zambas, chacareras, sí, gato, que es música para bailar, por supuesto. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sienten ustedes cuando ven todo ese lío que arman? Y no, eso nos encanta, por supuesto. Ajá. Sí, es muy lindo porque, bueno, nosotros somos bailarines. Claro. Ellos se han conocido conmigo, pues, yo dándole las clases de baile. De baile. Así que ellos, al ver la gente esa bailando, nuestros amigos, nuestros alumnos, te llena el alma, sí, es muy, muy lindo. También estábamos hablando antes de la nota que están grabando un video han estado, digamos, en este proceso. ¿Cómo vienen con eso? Bueno, la verdad que estamos en pleno proceso de presentar nuestro segundo videoclip, ya editado y subido a todo lo que va a ser plataforma virtual. Creo que vamos a darlo a conocer y mostrarlo ya, creo que a fin de mes. Esas son fotos que están ahí, son bailarines que están participando de esa filmación del video que está en proceso. Sí, exacto, sí. Ayer hemos terminado la grabación. Queremos agradecer que nos ha ayudado en el video, que es Lucía Ibáñez, que nos ha conseguido la casa para poder hacerlo. A la señora Nancy Picón, que nos dio una mano para poder llegar, al intendente Fabián Martín, nosotros somos de Ciudadanos. Ah, son de Ciudadanos, muy bien. Así que queremos agradecerle de corazón todo lo que ellos hicieron para que pudiéramos llegar a hacer el video. Bien, bueno, qué lindo, ¿no? Que hayan ustedes podido hacer música. Hacer una canción, en este caso esta samba, que quieren subirla ahora a YouTube, y que tengan ahí un montón de bailarines que también se suman a salir en ese video. Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno porque se hace un grupo, un conjunto. Eso está muy bueno, ¿no? Que se hacen este tipo de fusiones entre bailarines, músicos, cantantes,
y está bueno, está bueno. Y ahí, bueno, vemos que tienen de diferentes edades, ¿no? Esa es mi mamá, casualmente la que sale ahí es mi mamá y mi hijo. Ah, mirá, o sea, una familia. Somos todos medio... folcloristas. Folcloristas. Qué lindo, la verdad que bueno que puedan compartir, porque eso es muy importante también, ¿no? Y hablar, digamos, como para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo vienen? Empezamos por allá, así después él te pasa. Uh-huh. ¿Cómo vienen con el apoyo? ¿Cómo vienen con cómo los apoyan en su casa, desde esa parte? La verdad que, bueno, Amuleto tiene como eslogan, Amuleto somos familia, somos Amuleto y música para bailarines. Yo creo que estamos acá gracias al apoyo de la familia, que es lo fundamental. Bien. Desde un principio, que bueno, nosotros ensayamos ahora en la casa de Walter. Son 2, 3 de la mañana y hacemos ruido. Yo sé que él trabaja, todos trabajamos y bueno. Es mucho sacrificio. Es mucho sacrificio, sí, los ensayos, sí. Y lograr para que, bueno, le demos una alegría al público, a la gente que nos está siguiendo día a día, ¿no? Qué bueno. Desde tu parte. Sí, bueno. Tal cual, como dice Matías, lo de sacarle una sonrisa a la gente, es muy importante, realmente es muy importante para nosotros. Es muy lindo estar arriba de un escenario, al frente de una banda, pero aún más cuando vos mirás al público y ves ese disfrute, y casualmente que el disfrute tenga que ver con bailarlo, con disfrutarlo, con sentirlo, realmente para nosotros es... muy gratificante. Seguro. Honestamente. Y desde el apoyo, digamos, tenés apoyo, digamos. Sí, por supuesto. Como te contaba Matías. Es que creo recién, que el artista, si no te apoyan, creo que te arman los bolsos al otro día afuera. Exactamente. A muchos, sí, les ha pasado. Sí, es un rubro complicado, sí. Sí, el apoyo incondicional de la familia de cada uno. Como contaba Matías, ensayamos en casa y bueno, bien. Todos entramos muy temprano a trabajar. Claro. Así que, bueno, es complicado, es bastante sacrificado la tarea del músico. Sí. Vos, Juanchi, ni hablar, estábamos hablando que tenías ahí tu vieja, tu Gracias disco. A Dios, tengo mis viejos todavía y ayer han estado con nosotros en la grabación. Han estado con nosotros, está mi hijo. Saludo también a mi esposa, la Sole, que ella también es bailarina. Sí, tenemos apoyo y gracias a Dios, porque si no... Como decimos, tendríamos los bolsos en la puerta de la casa en cualquier momento. Y bueno, yo lo mismo que le dicen los chicos, el apoyo incondicional de la familia, tanto mis hijos como mi señora, mi padre, mi mamá ya no están. Siempre están, aunque no van mucho a las peñas, pero ¿sabes siempre el apoyo? Están. Sí, ellos. Hay una anécdota de un amigo positano que llegó a su casa y habían... unas bolsas afuera, decían sacó temprano la basura, hasta que llegó y vio el cuello de la guitarra, eran los bolsos. Pero estaban despidiendo. Sí. Bueno, vamos a leer ahí unos mensajitos que llegaban antes de ir a terminar este primer corte. Mensajes que llegan al 1245-323130. Y bueno, recordarles que estamos haciendo también, aparte de que nos está visitando acá el grupo, un sorteo. Hola, para participar. Para las mechitas, muy lindo el programa, felicidades. Silvana Ordóñez 686, gracias Silvana. Sí, estamos sorteando de Faction Jair unas mechitas que nos regalaba ahí Emiliano Arévalo. Gladys Amin manda un saludo a Juanchi González, un gran profesor y músico, y a todos los integrantes de Amuleto. Bueno, ahí los están saludando, chicos. Gracias, Gladys. Y ahora, bueno, un saludo para los chicos de Amuleto, Ever, Silvina, Santi, More, haciéndoles el aguante grande, con ese aguante, como el nombre del programa. Ahí, chicas, los saludan. Y bueno, y ahora saluditos a la banda, al profe, mi profesor de baile. Soy uno de los seguidores de la banda, soy Alejandro Alfaro, el más conocido como el Chango. Ustedes saben quién es. Bien. Y este último que dice, vamos a Amuleto, siempre haciéndoles el aguante, familia Mugnos, dice, o Muñoz, no sé cómo se pronuncia. Mugnos, bien. Joana Mugnos, Emilce. Bien. Y ahí queda uno más. Y dice, somos familia, somos bailarines de Amuleto, felicitaciones al grupo Isabel, dice. Bueno, muchísimas gracias ahí por los mensajitos que están llegando, saludando a la banda. Y bueno, recordarles que nosotros estamos haciendo acá el programa El Aguante y que estamos también sorteando unas mechitas ahí que nos da
Emiliano Arévalo para que podamos participar y hacer jugar a la gente. Así es que bueno, después de esto, bueno, vamos a ir ahora a un corte comercial para que los chicos se acomoden, porque van a ser dos canciones. Así es que nos queda el último bloque, el más cortito, donde vamos a ir con eso. Así es que bueno, ya estamos de vuelta, somos El Aguante, por acá por Del Sur TV, el 36.4 HD de la TDA. Así es que ya estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta acá en El Aguante, ahí los chicos están preparando. Antes de que vamos con ellos, vamos a nombrar un poquito nuestros anunciantes, otra vez nuestros auspiciantes, que nos dan una manito para que nosotros estemos acá. Bueno, Faction Hair, que es el que nos está regalando las mechitas. Ahí pueden buscar a Emi Barber 29, que tiene el número, ahí lo pueden encontrar en Instagram. Y ver sus trabajos, el celular 2645-480787 y sacar turnos. Así es que gracias a Emiliano. Bueno, ahora Emilio Furlan es uno de los candidatos que se va a postular en Pocito como intendente con José Luis Quioja como gobernador. Con más trabajo vamos a levantar Pocito, dice. Trabajo digno, servicios de calidad y crecimiento tecnológico. Vamos a recuperar nuestra dignidad. Vamos, Emilio Furlan, 2023, intendente de Pocito. Ahora gimnasio Fuerza Libre 60 está ubicado en el barrio Quinto Cuartel. Su número de teléfono son el 2644-501311 y el 2645-543289. Ahí puedes hacer gimnasias personalizadas, grupales, para niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adaptadas a tu rutina, para cada persona, cada necesidad. Tus instructores son Franco y Mercedes. Muchísimas gracias también por estar ahí dándonos esta manito. Ahora, Camino Yoka, que está ubicado en calle Mendoza y calle 9. Agradecerles también. Ellos hacen todos los trabajos ahí, como ustedes ven en el video, tipos de premoldeado, pilares, pilastras, cierres perimetrales con placas premoldeadas, fabricación de cámaras de inspección, adoquines, gárgolas, caños para hacer tu puente, pilastras y mucho más. Así es que ya saben, dirección calle 9 y Mendoza, y su número de teléfono es el 2645-1523-47. Ahí tienen sus fotos. Y ahí ahora, bueno, la distribuidora, la que se sumó, distribuidora Cabot, muchísimas gracias. Ahí tienen fotos, ¿no? Salsa por kilo, rollos de cocina, papel higiénico, leña, paquetes de azúcar y mucho más. Hacen los envíos a domicilio
y lo mandan al 2644-562096. Está en Comandante Cabot, a una cuadra al oeste de Río Bamba, en Rivadavia. Y tienen una sucursal en la calle España y Zenobia Bustos en el departamento Rawson. Así es que muchas gracias a la distribuidora Cabot. Y tenemos algunos mensajitos como para ir terminando con los mensajes y quienes han participado en este sorteo. Saludos a Para Muleto, felicitaciones, muchos éxitos. Soy Vale, Katy y Milton, familia de Cristian, dice. Ahí, bueno, llegan ahí mensajes. Bueno, ahí hay una fotito, dice, haciendo el aguante para participar, soy Emanuel 353. Vamos ahí, que se quieren ganar las mechitas de Faction Jair de Emiliano Arévalo. Hola chicos, para participar, soy Juliana 018, también para participar por las mechitas. Hola, para participar por las mechitas, soy Jimena 476 de Pocito. Y los estamos viendo, muy lindo el programa. Muchísimas gracias, Jimena, por estar viendo ahí. Vamos a ir al sorteo ya nomás ahora. Hola, muy lindo el programa. Aguante Amuleto, soy Karina. Qué manera de tener seguidores, Amuleto, como decían los muchachos. Hola, quisiera participar por las mechitas. Soy Soledad, mis últimas tres del DNI son 140. Gracias por participar, Soledad, también, ahí de la peluquería de Faction Hire. Hola, buenas noches. Gracias por el programa. Y un gran saludo a Amuleto, en especial para mi profesor, con mucho cariño, Mari Sandes. Muchísimas gracias ahí por estar participando. Vamos con otro mensaje. Estamos, acá estamos, somos los amigos haciéndole el aguante. Los queremos, nos enorgullecen sus éxitos. Abrazos a todos, Manuel y Alejandra. Vamos con otro mensajito, que ya se viene el sorteo. Agradecer por el compañerismo y el compromiso a todos los que participan de la filmación con este magnífico grupo musical. Seguro será un éxito en las redes sociales, Isabel. Muchísimas gracias también por conectarte, Isabel. Hola, muy bueno el programa. Aguante. El aguante y saludos para todos los músicos invitados y la producción. Iván Ocupas de Shaus. Iván, aguante, Iván de Ocupas, un saludo, hermano. Seguro que en algún momento van a estar por acá. Éxitos, chicos. Soledad 895, también para participar por las mechitas. Y creo que nos quedan dos. Hola, para participar por las mechitas, muy lindo el programa. Felicidades, Silvana Ordáñez, del 686, sus últimas tres. Y nos queda el último, a ver. Saludos, familia Quiroz, y aguante el millo, dice un hincha de River. Ahora nos vamos a ir al sorteo, le vamos a pedir a uno de ustedes si puede venir ahí mientras el director mueva, quedan dos mensajitos, y me digan cuando él para ver y decimos, ese es el ganador. Así vamos a organizar el sorteo. A ver si hay alguno más, ahí bueno. Cuando vos, ahí si querés leemos uno más, diré. Hola, muy lindo programa, para participar Dani 476. Otro participante más y nos quedarían dos. Dice, para participar de los premios, Johanna 729, una de las alumnas de Juanchi, dice. Y nos queda el último, ahora sí, el último. El último, aguante, quiero las mechitas, 895, Soledad. Ahora él va a mover y vos vas a decir cuándo para. Listo, ya. Ahí está. Hola, para participar de las mechitas, muy lindo el programa, felicidades. Silvana Ordóñez, 686 de Pocito, fue la ganadora. Bueno, qué vos le diste el premio. Bueno, acá el de la percusión te dio el premio. Bueno, ahora ya estamos en la última parte del programa. Para despedirnos, estamos acá haciendo el aguante, estamos con el grupo Amuleto. Ellos ya están preparados para tocar. Yo me voy a hacer un poquito al lado. Muchísimas gracias, muchachos, por haber venido. La verdad que es muy lindo que estén acá. Y bueno, como ellos decían, los pueden encontrar en sus redes sociales, los pueden encontrar seguramente en un montón de lugares que tocan, peñas, y esa es la idea, que nosotros les hagamos el aguante y entre todos nos hagamos el aguante. A ver, ellos tocan, se van con un montón de cosas para ensayar y para tocar y hacer música, y ustedes que lo van a ver, le hacen el aguante, la pasan bien, y nosotros desde acá darle el espacio, y bueno, también gracias a Del Sur TV que nos da la manito. Así que bueno, ahí vamos a ir con la música, con una zambita. Así que muchachos, les dejamos el espacio, y nada, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. No sé qué pasó.
puedo descifrar. La pasión que hay en mí es tan fuerte que quema en mi pecho. Me gana el recuerdo, quiero revivir esa noche en que nos amamos. Un loco momento, una historia sin fin. ¿Qué más quisiera yo que volverte a sentir y esperarte venir? Como la arena al mar, si tan solo pudieran mis versos llegarte hasta el alma, quedarse a vivir, habitarte por siempre en mi amada y no separarme más nunca de ti. Aquel sueño se me ha hecho realidad, el poderte besar en tu labio de miel, entregarnos en cuerpo y el alma, tomarnos la mano, morir de placer. Si te miro y me miras y me haces feliz, ¿cómo no enamorarme de ti? Que me mires cuando llegue a tu corazón, que sea este nuestro juramento, que nunca sea el tiempo de decirte adiós. Nadie puede decir que es pecado si hay un sentimiento colmado de amor. Yo te recordaré solo con respirar, y lo que siento por ti es una realidad.